Oliver Breston decía que la filosofía es el sentido común en traje de etiqueta, ¿no? Y yo creo que el sentido común, digamos, es el gran olvidado y muchos padres, aunque parezca mentira, no lo utilizan, ¿no? Yo podría resumirlo como un famoso cocinero que dice cocinar con fundamento, ¿no? Pues la filosofía lo que nos da es fundamento. Hablas en tu libro Educar con filosofía de un decálogo para educar. ¿Cuál sería este decálogo? Pues la primera podría ser que un ejemplo vale más que mil palabras. Es la coherencia. Los padres tenemos que ser coherentes porque los hijos ven lo que decimos y oyen lo que hacemos. Entonces, lo más importante es ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que pensamos y lo que decimos. Uh-huh. También nos planteamos en el libro, en un momento, digo nos planteamos porque el libro está escrito con mi mujer, Pilar Gembe, sí. Lo escribimos juntos. ¿Qué educa más, lo que se es o lo que se hace? Es una pregunta filosófica bastante interesante, ¿no? Pero es muy importante hacer esa diferenciación cuando estamos educando. El lenguaje es muy importante, hemos dicho, porque si tú a un niño le dices que eres vago, ya lo estás etiquetando, que es muy diferente a decirle hoy estás vago. Por eso, cuando los padres decimos demasiado eres un desordenado, eres un fracasado, que lo decimos, ¿eh? Uh-huh. Lo decimos. Entonces, el utilizar el verbo ser es demasiado fuerte uh-huh. en educación. Más que el dilema de Hamlet, ser o no ser, el dilema de la educación es ser o estar, ¿no? Segunda máxima, los hijos nos necesitan para llegar a no necesitarnos. Y esto a los padres les cuesta entender. Somos imprescindibles para llegar a ser prescindibles, uh-huh. Para que ellos sean autónomos. Si no conseguimos esa autonomía, no hemos llegado a educar, ¿no? La tercera máxima podría ser todos los padres quieren a sus hijos, es evidente, pero no todos saben quererlos. El darles todo lo que quieran, el mimarlos, el no dejar que tropiecen, etcétera, etcétera, no es quererlos bien, porque no queremos su bien, queremos nuestra tranquilidad. La cuarta máxima podría ser el mayor enemigo de la educación es la prisa. Tenemos que, siguiendo el ejemplo del cocinero, ¿no? Cocinar a fuego lento, ¿no? No querer quemar etapas. Mi hijo tiene que ser el primero en leer, el primero en... No. Tenemos que respetar esa evolución normal, natural de la educación. No tenemos que forzar, ¿no? La quinta máxima sería para extinguir una conducta, lo mejor es ignorarla. Es decir, los niños lo que hacen es querer llamar la atención, nuestra uh-huh. atención, ¿no? Entonces, las típicas rabietas, sabes que la forma es de extinguir esa rabieta es ignorarla. La sexta máxima sería que toda ayuda innecesaria es una limitación. Es más fácil, lógicamente, hacerles la cama que hacer que se hagan la cama. Uh-huh. Pero si conseguimos que se la hagan, no les estaremos limitando. La séptima máxima sería que nos tenemos que adecuar a las circunstancias, a la edad y al lenguaje del niño. Uh-huh. Tenemos que ponernos no a su nivel, sino en su nivel. No nos podemos poner a su nivel porque nosotros somos los que tenemos que educar, lógicamente, uh-huh. pero sí en su nivel. La educación es personalizada siempre, es de persona a persona. No podemos educar a granel, ¿eh? No es café para todos, sino cada hijo tiene sus circunstancias, cada hijo tiene su manera de ser, su manera de entender las cosas, etc., ¿no? La octava máxima podría ser que convertirnos los padres en juguetes para los hijos, es decir, jugar con ellos. Uh-huh. Recuerdo un anuncio de hace mucho tiempo que decía que a un niño estaba sacando los juguetes, los paquetes, y de repente encontró un palo, ¿no? ¡Un palo!, gritaba, ¿no? Entonces habría que decir, ¿no? Abrir el regalo y decir, un padre, ¿no? O una madre para jugar, ¿no? Es decir, necesitan jugar. La novena máxima, y penúltima máxima, sería que la educación necesita la mediación del afecto. No se puede educar, yo diría, ni educar ni enseñar, si no media el afecto. Si yo no quiero a esa persona a la que estoy educando,
no la educaré. De hecho, cuando recordamos a los profesores, yo no hablo de educación de padres e hijos, sino de profesores, educamos a aquel que tuvimos una relación afectiva, ¿no? Que nos dijo algo a nosotros, no a la clase, sino que una vez nos dijo algo personalmente a nosotros, ¿no? Y la última, la décima máxima, podría ser que ¿qué es lo más importante en la educación de los hijos, ¿no? Pues la respuesta sería la educación de los padres. En la época en la que estamos no vale con tirar de buenas intenciones, de mucho cariño, que hay que ponerlo, lógicamente, de sentido común, sino que los padres tienen que aprender también a ser padres, tienen que formarse. Estas, de alguna manera, serían esas 10 máximas, que podrían ser más, ¿eh? Y que van saliendo, lógicamente, en el libro muchas más, ¿eh? Uh-huh. Para educar con filosofía, con fundamento.